Hola. Chicos, ustedes saben que este mundo está lleno de misterio. Hay cosas que no se pueden explicar ni nada. Y por lo que conocemos, las personas pueden ser poseídas por demonios, ¿vale? Pero nunca hemos visto a una persona ser poseída por un juego. Pero antes de seguir con el video, muy bien. Ahora sí. Antes de seguir, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el canal, ¿verdad? Suscríbete, weón. Ahora sí, vamos con el video. Chicos, yo creo que algunos saben de lo que trata de esto, más o menos ya con ver esa cara, con ver esa cara, ¿vale, papá? Ya saben más o menos lo que vamos a hacer. Ahora sí. Chicos, si tengo el pelo medio más extraño de lo normal es porque me bañé hace poco, así que. Esta niña supuestamente fue poseída por. No por el juego, ¿vale? No por Free Fire, pero supuestamente Free Fire trae demonios y ella estaba poseída y vivió un mal momento. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Fire es malo, no juegues Free Fire, porque tiene demonios, demonios que te atormentan. Eso me está atormentando, Free Fire, Free Fire. No juegues Free Fire, no juegues Free Fire. Demonios habitan en Free Fire, demonios, demonios. Es malo, es malo Free Fire. Eliminar Free Fire de su teléfono porque es malo. Sí, es malo Free Fire. Demonio. ¿Por qué empezó a ser así? ¡Qué mierda! Espera, ¿por qué empezó a ser así? No, espera, un poquito más, un poquito más. Tenía ahí. ¿Tenía alguna opinión sobre lo que acabo de ver? Chico, no sé qué pensar de esto, la verdad, no sé. Quería reaccionar a este video hace rato, aunque lo he visto. O sea, me ha aparecido muchas veces para verlo, pero no lo quería ver porque quería hacer este puto video. Y la verdad no sé qué pensar, weón, porque. Es que puede que. No, bueno, no creo que haya sido real. Puede que no, no sé, es que. Que me aparte que me da tanta risa al final, ¿por qué empieza a hacer ese ruido? Me da mucha risa esa parte, weón. Chicos, vean, no jueguen Free Fire, si Free Fire tiene demonios, por eso yo tengo esa maldición, por eso nunca gano, por eso manqueo tanto, aunque juegue en equipo, aunque juegue Minecraft, todo por eso. Hay demonios en Free Fire, chicos. A ver, hablando sinceramente, no sé qué le habrá pasado a esta niña, a lo mejor estaba a punto de subir a heroico, y no sé, he perdido a lo mejor tres partidas seguidas y al final terminó en bronce 1. O no sé, a lo mejor estaba jugando, perdió, le dio la locura y empezó, ay, esta wea tiene demonios. Que a ver, la niña. La niña está roja, así como si hubiera llorado.
No había fijado en eso, no me había fijado en esto, pero... Espera. Yo más ratito lo voy a eliminar. Acaba de tirar un homúnculo de su boca. ¡BS! What the fuck? Miren, 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 ey, 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 no, no, ahí está, miren. Está saliendo el homúnculo de su boca, ahí. ¿Esto lo puedo poner en cámara lenta? ¿Así se puedo? Pero se va a escuchar muy mal, espérense, voy a bajar el volumen. Gracias, ¿eh? No, porque se devolvió. Se tragó el homúnculo. Joder, no le puedo poner pausa, ¿en serio? Pero weón, ¿cómo tan inútil? Joder, la puta madre. Ahí está, el homúnculo. Yo creo que ahí tuvo que haber botado al demonio o algo, no sé, bueno. Chicos, se me acaba de ocurrir algo. Vamos a ver lo de nuevo, pero en velocidad rápida, ¿vale? A ver qué pasa. Le rígido al final. Chicos, no sé qué pensar de esto, la verdad. No sé si es fake. Yo creo sinceramente que es fake. Que seguramente la niña tuvo que haber perdido alguna partida o algo y se enojó y lo tuvo que haber inventado, no sé. Supuestamente el demonio la atormentaba diciendo Free Fire, Free Fire. Chicos, sinceramente no sé. No, me parece muy raro, pero súper raro. No sé qué opina el caballo, que todavía no sé qué nombre lo va a poner. Chicos, dejen en los comentarios qué piensan ustedes sobre esto, de si es fake o es real, o si hay algún demonio por ahí que anda atormentando con Free Fire ya. Y eso, chicos, ya saben, no jueguen Free Fire, los va a atormentar. Va a empezar a gritar en sus mentes. Free Fire. Free Fire. ¿Escuchan? No es broma. No, mentira, eran mis vecinos que estaban peleando, creo, de nuevo. Luego, si les gustó el video, dejen su like. Le agradecería mucho su apoyo y que una suscripción si eres nuevo en el canal. Y que lo compartan, obviamente. Pronto voy a empezar a traer más videos de estos. Pronto se viene un vlog. Que hice con unos amigos, ya vale. Hice un simple con un amigo que va a estar bueno. Así que dejen su like y activen la campanita. Y mañana van a tener el video que tanto me han pedido de reaccionar a sus videos, chicos. Así que eso. Suscríbanse y cuidado con los demonios. Chao.